¿Por qué te fuiste? ¿Extrañas a tu familia? ¿Te adaptaste al frío? ¿Peñarol o Nacional? ¿Uruguay como trampolín o te quedas? ¿Por qué Uruguay? ¿Cómo ha sido el recibimiento de los uruguayos? ¿A qué te dedicabas en Cuba? Estas son algunas de las preguntas que me hacen diariamente desde que vivo en Uruguay. Así que esta y muchas más vamos a estar respondiendo en este video, así como mi experiencia en estos últimos 2 años. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Como ven, me encuentro aquí con la Moñe y nos encontramos en el Parque Prado. Pero si ustedes quieren ver todo lo que hemos pasado para llegar aquí, tienen que ver el video en el canal de ella. Pues estábamos en el barrio de los judíos haciendo compras para ella. Compras que yo no iba a hacer y que al final hice también por su culpa. Es una mala influencia. Y hasta corrimos atrás del bus. Casi no llegamos, pero bueno, aquí estamos. Como si fuera poco, a ella no le basta. Me arrastró al barrio de los judíos. Me hizo comprar cosas que yo no iba a comprar. Me hizo correr hasta de un bus. Y ahora me lleva al McDonald's a gastar dinero. Mírenla aquí. Mírenla aquí, la culpable de todo. Vamos a arreglar un poco mi entrada. Dios mío, miren ese desperuzamiento. Bueno, nada, de comerme el helado. Señores, a ver, vinimos para la arena para hablar, aprovechar los últimos rayitos de sol. Hay una mosquita aquí horrible. Estoy lleno de mosquitos, pero bueno, vamos a grabar. A ver, antes de comenzar este video, antes de comenzar a hablar de lo que realmente quería hablarles, yo creo que les debo decirles un poco acerca de mí, contarles un poco acerca de dónde vengo, quién soy, porque nunca lo hice, nunca me presenté oficialmente. Bueno, mi nombre es Andy, como saben, soy cubano, soy de una ciudad que se llama Camagüey, específicamente de Florida, del municipio de Florida, que de hecho acá en Uruguay hay una ciudad que se llama Florida también. Bueno, soy médico, estudié medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, tengo 27 años y algo muy importante que veo que acá preguntan mucho, que yo antes la verdad ni me preocupaba por eso, pero bueno, aquí sí lo preguntan mucho, es el signo. Y yo soy Virgo. Yo salí de Cuba el 30 de abril del 2022 y entré a Uruguay el 3 de mayo del 2022. Bueno, no sé si ven los mosquitos, creo que hasta uno, o sea, salen hasta en cámara porque hay una cantidad de mosquitos. En serio. Bueno, entonces así que ya saben, a punto de cumplirse 2 años de estar acá en Uruguay. Como ven, ya la noche está cayendo, vamos a aprovechar un poco la luz, pero nada, les cuento, a ver. Yo salí de Cuba obviamente por los motivos que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que la situación en Cuba está insostenible. Calidad de vida cero hay en estos momentos. Y yo tuve que tomar una decisión. Y bueno, sí, dejé mi país, dejé mi profesión para irme a un país totalmente nuevo, totalmente diferente. Y bueno, ese fue el motivo, mejorar la calidad de vida. Mi vida cambió totalmente. Primero, yo no quería venir para Uruguay, les digo la verdad. No tenía planes de venir para acá, nunca me había pasado por la cabeza eso. Pero por cuestiones de la vida, temas personales, bueno, terminé en Uruguay y la verdad me encantó. O sea, llegar a Uruguay fue como que realmente no era lo que yo esperaba. Sobrecumplió las expectativas. A mí me encantó Montevideo. O sea, yo dije, ¿pero qué es esto? Esto no es lo que yo creía. O sea, yo tenía una idea totalmente equivocada. Así que nada, agradecido de haber tomado la decisión de haber venido para acá. Bueno, nos mudamos de set de grabación porque en la playa estaba horrible, los mosquitos nos querían levantar en peso, aparte que ya se fue totalmente la iluminación. Esos primeros días en Uruguay, la verdad, fueron increíbles, muy contento de estar acá. Mi calidad de vida había mejorado totalmente, yo tenía acceso a todas las necesidades básicas, conocí lugares lindos, pero la verdad sí tenía sentimientos encontrados, tengo de hecho actualmente, porque mi familia sigue en Cuba y no cuenta con todas las cosas a las que yo tengo acceso. Las necesidades básicas que es normal en Uruguay, en Cuba... No hay, perdón, hay mosquitos, señores. Esa también ha sido la parte más difícil para mí. Estar lejos de mi familia ha sido un reto total. Pues yo soy muy apegado a mi abuela. Mi abuela me crió prácticamente desde niño. Siempre estuvo presente en mi vida. Entonces ella ha sido como mi madre, mi padre, mi abuela, mi hermana, mi amiga, todo, mi cómplice. Mi abuela me malcrió siempre. Entonces estar lejos de ella es lo que más me ha afectado. Al inicio el principal reto fue el frío. A mí me encanta el frío, pero nunca había estado en temperaturas tan bajas como las que había acá. De hecho, el día que llegué por la frontera de Rivera había 9 grados, que para mí eso era
O sea, muchísimo. Actualmente ya me he acostumbrado al frío, pero el primer invierno estuve enfermo todo el tiempo, con gripe cada 15 días prácticamente. Venir para Uruguay trajo muchos cambios a mi vida. Entre ellos, estar alquilado. Pues en Cuba yo vivía con mi familia, no tenía que pagar alquiler. Y también en cuanto a la profesión, pues en Cuba yo trabajaba como médico. Yo estudié medicina e inmediatamente que me gradué, empecé a trabajar de médico. No tuve que salir a buscar trabajo, no tuve que entregar currículo, nada de eso. Acá tuve que salir a repartir currículo, todo tipo de currículo, obviamente no solamente de médico. Desde que estoy acá he trabajado en todo tipo de cosas. Desde supermercados, almacén, tienda de ropa, de acompañante. De hecho, actualmente estoy trabajando de acompañante. Ya revalidé mi título de medicina acá, pero aún no estoy ejerciendo. Así que bueno, esperemos que pronto se logre. Otro gran reto al llegar a Uruguay creo que ha sido la palabra coger. Eso no me lo esperaba. Señores, en Cuba, coger es agarrar algo, tomar algo, coger la guagua. Es algo, es el día a día del cubano, coger la guagua. Aquí no, aquí hay que decir agarrar el bus. Entonces era como una lucha interna, cambiando la palabra coger por agarrar. Actualmente ya la digo bastante, ya me sale bastante sola la palabra agarrar, pero bueno, son 2 años ya. Pero al principio sí me costaba muchísimo, porque me pasé 25 años en mi vida diciendo la palabra coger y que no signifique. El recibimiento en Uruguay, la verdad, de forma general, tengo que decir que ha sido muy bueno. Uruguay es conocido por ser un país de emigrantes y creo que hay mucha aceptación por los emigrantes, mucha empatía también. A ver, obviamente hay sus anécdotas negativas como las he tenido yo, como las han tenido amistades mías y otros extranjeros, no solo de Cuba, Venezuela, de República Dominicana, de otras nacionalidades. Pero igual esas anécdotas negativas es la minoría. O sea, soy seguro que la mayoría de los emigrantes en Uruguay tienen muchas cosas buenas que decir. Yo tengo que decir algo, desde que yo estoy en Uruguay, la verdad, yo conozco más Uruguay que Cuba. Pues en Cuba yo no solamente conocía Camagüey, que es mi ciudad, Santa Clara y La Habana. Más nada, yo no conocí más nada en Cuba, y es mi país. En Uruguay he conocido, ahí está la otra youtuber, la Moñe, que no me deja grabar videos, pero bueno, vamos a ignorarla. En Uruguay he conocido Rivera, Artigas, Punta del Este, Colonia, obviamente Montevideo. Montevideo he conocido muchísimos lugares y vamos a seguir subiendo muchos videos sobre Montevideo y Uruguay, así que si les gustan estos videos no olviden suscribirse y darle like. En Uruguay hay un comentario muy popular que es que los cubanos usan a Uruguay como trampolín para irse para Estados Unidos. Entonces yo quiero responder mi parte. A ver, yo no voy a decir con seguridad 100% de que yo voy a vivir en Uruguay para toda la vida. Si yo logro mis metas, si yo logro todos mis objetivos por los que yo salí de Cuba y los puedo lograr aquí en Uruguay, obviamente que sí, obviamente me quedo porque me encanta el país. Yo llevo 2 años sin ver a mi familia, yo quisiera ver a mi familia, quisiera tener a mi familia cerca, o si no puedo ir a verla allá, aunque sea traerlos para acá. Bueno, en resumen, actualmente yo tengo pensado quedarme en Uruguay. Otra cosa que siempre me preguntan es si me gusta el mate. El mate lo he probado, y me parece un poco amargo, no sé. Actualmente no me gusta, no sé si en un futuro le agarre el gusto. Actualmente no, prefiero quedarme con el cafecito. Todo el mundo sabe que Uruguay es un país muy futbolero y que hay 2 grandes clubes que a todo el mundo le gusta, que es Nacional o Peñarol. Hay mucha rivalidad allí. Entonces yo no soy muy futbolero, pero desde que yo creo que tuve que elegir un bando y bueno, me quedé obviamente con Nacional. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Muchas otras personas me han preguntado si voy a regresar a mi país. La respuesta es que sí. Obviamente voy a regresar a mi país, pero no a vivir. O sea, voy a regresar a ver a mi familia que está allá. Entonces yo no regresaría a vivir en Cuba porque no me veo un futuro. Si yo me fui de Cuba es por eso, porque no tenía un futuro, porque el futuro se terminó. No tenía un futuro en Cuba aún ejerciendo como profesional. Me duele muchísimo la situación, pero no. Regresaría solamente por mi familia. Si yo tuviera que resumir mi proceso migratorio con una palabra, yo creo que sería crecimiento. Pues sí, ha sido crecimiento espiritual, emocional, profesional. Yo he crecido en todos los sentidos, señores. Venir a Uruguay significó un reto totalmente para mí. Ha sido un cambio radical en mi vida. Me he tenido que enfrentar a cosas que nunca antes me había tenido que enfrentar, a muchas situaciones solo, que doy las gracias porque sí, la verdad, tuve apoyo de muchos amigos nuevos que hice acá y otros amigos también de Cuba que vinieron para acá. Gracias a ellos mi proceso migratorio fue un poco más llevadero. Pero la verdad sí ha sido crecimiento. Si tuviera que resumirlo, sería esa la palabra. Señores, este video llega al final. Yo espero que les guste, yo espero que le den like, que compartan, que lo vean hasta el final, porque ustedes no se imaginan lo que hemos pasado para hacer este video. Nos han picado 500 mosquitos cada uno. Hemos corrido atrás de Long News, hemos grabado sin luz, hemos grabado incómodo aquí, con esa luz.
Bueno, pues nada, espero que este video les haya gustado, que les haya servido la información. Yo estuve en todo el video con la ayuda de la Moñe, que era la que me aguantaba el teléfono para grabar. Así que nada, apoyen, como les había dicho. Y si quieren que la Moñe haga en su canal un video sobre su experiencia, déjenlo en los comentarios. Además, vayan a su canal para ver el video que va a sacar, donde se muestra todo lo que hemos pasado.